بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita seguir aprendiendo de todo lo que sea beneficioso para nosotros, que nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Hermanos, bienvenidos a una clase más, a la clase número 3 de este segundo nivel de nuestro curso de estudios islámicos. Bienvenidos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Una vez más, recordar que Allah subhanahu wa ta'ala, entre tantos versículos del Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala dice en uno de ellos: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ¿Acaso son iguales aquellos que saben, aquellos que tienen conocimiento, que aquellos que no? Y dijo el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينَ. A quien Allah le desea el bien, le hace comprender el din. Y dijo también sallallahu alayhi wa sallam: man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Quien emprenda un camino en búsqueda del conocimiento, Allah alabado sea, le facilitará un camino hacia el paraíso. Que Allah alabado sea nos facilite un camino al paraíso cada vez que emprendamos un camino en búsqueda del conocimiento. Hermanos, continuando con el área, con la materia de Tawhid, hemos venido hablando estas tres primeras clases sobre Tawhid, mejor dicho, la clase 1 en sus tres partes, dividimos la primera clase en tres. En la segunda clase también fue de Tawhid, que fue el día de ayer, de hecho, y esta, nuestra tercera clase, también es de la materia de Tawhid. El día de hoy vamos a hablar sobre ver a Allah subhanahu wa ta'ala en esta vida. ¿Es correcto ver a Allah? O mejor dicho, ¿podemos ver a Allah subhanahu wa ta'ala en esta vida, sí o no? En cuanto a la imagen de Allah subhanahu wa ta'ala, hay que recordar que, tal como hemos mencionado anteriormente, la mente del ser humano es limitadísima. La mente del ser humano es limitada, y a su vez que Allah subhanahu wa ta'ala es ilimitado, que Allah subhanahu wa ta'ala no tiene límites. Allah es el magnificente, Allah subhanahu wa ta'ala es el todopoderoso, el majestuoso, el omnividente, el omnipresente, el omnisapiente. Allah alabado sea no tiene límites. Pero la mente del ser humano sí tiene límites. Entonces, el ser humano no puede comprender acerca de los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala sino a través, o sino únicamente a través de los atributos que Allah subhanahu wa ta'ala decide revelarle. Entonces, volvemos al versículo que hemos repetido en varias ocasiones. Allah alabado sea nos dice en el Sagrado Corán: Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. No hay nada que se le asemeje, no hay nada semejante a Allah, y él es as-sami'ul basir, y él es el omni oyente, el omni vidente. Entonces, Allah alabado sea nos revela en estos dos versículos dos atributos de su ser, dos atributos propios de nuestro Creador. Entonces, repito una vez más, ya hemos dicho, la mente del ser humano es limitada,
Pero Allah subhanahu wa ta'ala no tiene límites. Entonces, ¿cómo puede comprender la mente del ser humano que es limitada a Allah subhanahu wa ta'ala, su creador, a través de los atributos que Allah, alabado sea, menciona de sí mismo y le ha revelado en el Sagrado Corán, o a través de los atributos que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos ha enseñado de Allah subhanahu wa ta'ala? Si el ser humano intenta, habiendo dicho esto, que la mente del ser humano es limitada y que Allah subhanahu wa ta'ala no tiene límites, habiendo dicho esto, si el ser humano intenta imaginar a Allah subhanahu wa ta'ala en su mente, definitivamente va a ir por mal camino. ¿Por qué? Porque toda imagen que el ser humano en su mente limitada se haga de Allah subhanahu wa ta'ala será siempre errónea. Será siempre errónea, porque Allah subhanahu wa ta'ala va a ser siempre distinto, va a ser inimaginable. Allah es inimaginable, ¿sí? Porque el ser humano no lo puede imaginar. A ver, el ser humano puede imaginar. Allah le ha dado al ser humano la capacidad de imaginar, sí, pero dentro de cierto límite. Entonces, el ser humano puede imaginar, pero su mente es limitada. Entonces, cuando el ser humano es capaz de imaginar, lo hace en base a ciertas cosas creadas, en base a ciertas cosas que él puede ver. Y a partir de esas cosas que él puede ver, a partir de esas cosas que han sido creadas al igual que él puede empezar a imaginar cosas. Tal es así que, por ejemplo, encontramos en la televisión, en las películas, etcétera, etcétera, encontramos figuras como los gremlins, como los unicornios, como los vampiros, como las tortugas ninjas, como Superman, etcétera, etcétera. Todas estas son figuras imaginables, imaginarias. No existe el ser humano que vuele. No existe el ser humano, claro está, aunque el Superman no es, sabemos bien que la historia de Superman es que procede de otro país y todo, pero su figura es la de un ser humano como tal, con ciertos poderes. Entonces, ¿por qué? Porque toman la figura de una cosa creada o de algo creado, que en este caso es el ser humano, e imagina, el ser humano utiliza su imaginación y empieza a figurarse, empieza a crear figuras en base a esta cosa creada, en base a esto creado, y a darle ciertos atributos. Vuelvo a repetir, lo mismo pasa con Superman, lo mismo pasa con los Gremlins, lo mismo pasa con Chucky, un muñeco, algo fabricado, y el ser humano a partir de eso utiliza su imaginación y empieza a darle atributos. Lo mismo pasa con los unicornios. ¿Qué son los unicornios? Caballos. Tal como dice su nombre, con un cuerno delante, ¿sí? Un unicornio, por eso se llama unicornio. Pero entonces vuelvo a repetir, el ser humano es capaz de imaginar, sí, pero dentro de unos límites. Es decir, puede utilizar su imaginación en base a algo creado, en base a algo que él puede visualizar. Pero el ser humano puede visualizar a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? ¿El ser humano puede entonces imaginar a Allah subhanahu wa ta'ala? No, porque cada vez que inicie el intento de imaginar a su creador, siempre va a terminar por mal camino. Porque, vuelvo a repetir, la mente del ser humano es limitada, mientras que su creador es sin límites. Allah subhanahu wa ta'ala no conoce de límites. Entonces, ¿es posible que el ser humano comprenda algunos de los atributos de Allah subhanahu wa ta'ala? Por supuesto. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que Él es Al-Qadir, el Todopoderoso. Es decir, el que tiene, o mejor dicho, que no hay nada imposible para Él. Allah lo puede crear todo. Por supuesto que lo puede crear todo. Entonces, este atributo de Allah, ¿necesita el ser humano tener que imaginar algo más para comprenderlo? No, no, no requiere de mayor imaginación. Basta una simple comprensión
cuando se nos dice que Allah es el Todopoderoso, que Él puede crear todas las cosas, que no hay nada imposible para Él, en realidad no necesitamos imaginar nada para comprender ese término, para comprender ese atributo de Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando Allah, alabado sea, nos dice que Él es Ar-Rahman, el Misericordioso, no necesitamos tampoco ninguna imaginación para comprender que todas las criaturas están bajo la misericordia, cubiertas por la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces existen atributos de Allah subhanahu wa ta'ala que podemos comprenderlos sin utilizar ninguna imaginación de por medio. Entonces, la comprensión de esos atributos, hermanos, vuelvo a repetir, no necesita de ninguna imaginación, no necesita de que nuestra mente se haga una imagen como tal. No necesita. Vuelvo a repetir, misericordioso. Todas las criaturas están cubiertas por la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que esta es la forma correcta en la que el ser humano debe imaginar a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, estamos en, ¿puede el ser humano imaginar la verdadera forma de su creador? Y cuando digo forma, no me refiero a una forma límite, a una forma como tal. Es decir, ¿puede el ser humano imaginar el ser de Allah subhanahu wa ta'ala? No podemos, porque nuestra mente es limitada y porque nuestro Señor es ilimitado, porque nuestro Señor está mucho más allá de lo que nuestra mente puede imaginar. Pero hay ciertos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala que sí podemos comprenderlos sin la necesidad de utilizar ninguna imaginación, como los ejemplos que acabo de dar de que Allah es el Todopoderoso. Lo entendemos a la perfección, tiene el poder sobre todas las cosas, no hay nada imposible para Él, Él lo puede crear todo. Sencillo. Allah es el Misericordioso, sí, todas las criaturas están cubiertas por la misericordia de Allah, no necesitamos imaginar nada. Que Allah es el Sustentador, sí, Allah sustenta a todas sus criaturas, tampoco necesitamos imaginar nada. Entonces, esta sería la verdadera forma o la manera correcta de imaginar a Allah subhanahu wa ta'ala, que es misericordioso, que es el Todopoderoso, que es el Sustentador, etcétera, etcétera. Lo que no podemos hacer es imaginar a Allah subhanahu wa ta'ala limitado dentro de una forma. Dentro de una forma, ¿sí? Este, por ejemplo, es uno de los tremendos errores que cometen en el cristianismo. El cristianismo, como tal, si nosotros hacemos un repaso, si echamos un vistazo a las iglesias, por ejemplo, vamos a hablar de las iglesias del catolicismo en todo caso, vamos a encontrar que están llenas de ídolos, llenas de estatuas, llenas de cuadros, en las que hacen representación de Allah subhanahu wa ta'ala. En algunos casos vamos a encontrar que representan a Dios, representan a Allah, ellos representan a su Dios, pero cuando ellos hacen referencia a su Dios, hablan del Creador, el Todopoderoso. Entonces, en algunos casos representan a Dios como un viejito con barba, y en muchos casos lo curioso es que tiene una figura, una apariencia hasta europea incluso, ¿sí? Como que Dios es de esta raza y no de esta otra. Entonces, eso, por ejemplo, es un error gravísimo. Porque, Allah, vuelvo a repetir, nosotros somos limitados. ¿Cómo imaginar el ser de Allah subhanahu wa ta'ala? No podemos hacer eso. ¿Sí? Entonces, este es uno de los graves errores que se comete en el cristianismo. Y esto basado en el hecho de que ellos toman como guía espiritual la Biblia. Y la Biblia, no hay que olvidar que contiene dentro de sí algunos libros que en su origen fueron revelación de Dios, que lamentablemente hoy en día solo quedan las tergiversaciones, quedan los remanentes de esos libros tergiversados, cambiados, adulterados. Y en parte de este libro, que es la Torá, que está dentro de lo que es la Biblia y que sirve como guía espiritual para los cristianos, está un versículo del libro del Génesis
en el que se menciona: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Punto suspensivo, viene, continúa el versículo y al final dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Esto lo dice el Génesis. Entonces, vuelvo a repetir, estamos hablando de un libro manipulado, tergiversado, adulterado. Entonces, de estos versículos y otros similares, es que los cristianos sostienen que Allah tiene apariencia de hombre. Si Allah hizo al ser humano a su imagen y semejanza, entonces Allah es a imagen y semejanza del ser humano. Allah es igual que el ser humano, Allah es igual que el hombre. ¿Sí? De esta forma es que lo representan en cuadros, lo representan en estatuas, etcétera, etcétera. Mientras que, por el otro lado, en todo lo contrario, en el Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala menciona: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Y es incomparable. El cuarto versículo de Sura Al-Ikhlas: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٍ. Di, Allah es uno. Allahu samad, Allah es eterno, no tiene principio ni tiene fin. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. No engendró ni fue engendrado, es decir, no tiene hijos ni descendencia, ni fue engendrado, no tiene padres ni ascendencia alguna. Él es el principio de todo. Él es el que siempre ha estado y siempre estará. Él es el eterno, el viviente y el subsistente, el Hayyul Qayyum. Y en el último versículo, Allah dice: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Y Él es incomparable. Todo lo contrario a lo que la Biblia enseña, en este caso, que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, a su imagen, a imagen de Dios los creó, dice, ¿no? Otro versículo del Sagrado Corán, que es el mismo que ya pronuncié al principio de esta clase, y el que venimos repitiendo en varias de estas clases de Tawhid, ¿sí? Porque es un versículo en el que Allah nos deja claro todo. Leisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. No hay nada que se le asemeje, no hay nada semejante a Allah, y Él es el omnioyente, el omnividente. La primera parte de este versículo, Allah deja claro de que no hay nada semejante a Él. Te imagines lo que te imagines, te hagas la imagen que te puedas hacer, Allah es totalmente diferente a eso, porque Allah es incomparable. Y al final del ayah dice: وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Pero Él es el omnividente y el omnioyente. Entonces nos niega, nos deja claro que nadie es semejante a Él, nada ni nadie, y a la vez nos afirma de que Él tiene atributos. Y entre sus atributos está el atributo del oído y el atributo de la vista. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Entonces Allah tiene atributos. Por eso decíamos al principio de esta clase que la mente del ser humano es limitada, pero que Allah, alabado sea, no tiene límites. Entonces, ¿cómo la mente limitada del ser humano puede imaginar a su Creador? No puede. ¿Puede comprender algunos atributos de su Señor? Sí. ¿Y cómo puede llegar a conocer a su Señor, a imaginar a su Señor? A través de los atributos que Él le revela. A través de los atributos que Él le revela. Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami'u, Al-Basir, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, dentro de este tema, sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Y Allah habló con Moisés, dice. En el Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala nos menciona de que el profeta Musa alayhi salam, Moisés, la paz sea con él, habló con Allah subhanahu wa ta'ala. La pregunta es: el profeta Musa, el profeta Moisés alayhi salam, la paz sea con él, ¿vio a Allah subhanahu wa ta'ala? Rotundamente no. El profeta Moisés no vio a Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando el profeta Moisés estuvo en este diálogo con su Creador, el profeta Moisés pidió a Allah subhanahu wa ta'ala poder verlo. Y Allah subhanahu wa ta'ala dijo: no podrás verme.
y dijo, me mostraré ante tal montaña, y si la montaña permanece en su lugar, entonces es que, si la montaña permanece en su lugar, me mostraré a la montaña y la montaña no quedará, la montaña desaparecerá por verme. Allah subhanahu wa ta'ala le mostró a Moisés, es decir, le enseñó a Moisés que Allah se dejó ver por la montaña, se mostró a la montaña y la montaña se hizo trizas. La montaña desapareció, la montaña se pulverizó. Cuando esto sucedió, Musa alayhi salam cayó desmayado. Y cuando se levantó, dijo: Subhanaka ya Rabbi, glorificado sea Señor mío. Ante ti me arrepiento, mi Señor. Y cuéntame, soy el primero en creer en ti. Entonces, Musa alayhi salam, hablando con Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le dejó claro que si tú me vieras a mí, te sucedería lo mismo que le sucedió a la montaña. Entonces Musa alayhi salam no vio a Allah subhanahu wa ta'ala. Para aquellos que tengan dudas, aquellos que tal vez puedan afirmar esto, que sepan que Musa alayhi salam no vio a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alabado sea, dice, no puede ser visto en esta vida, pero él sí puede ver. ¿Sí puede ver a quién? A sus siervos. Allah nos puede ver a todos nosotros, pero nosotros, los siervos de Allah, no podemos ver a Allah subhanahu wa ta'ala. Y sobre esto, Allah alabado sea, dice también en el Sagrado Corán, y cuando Moisés acudió al encuentro y su Señor le habló, Moisés le pidió y le dijo, muéstrate para que pueda verte. Entonces dijo Allah, no lo resistirías. Allah le dijo, no lo resistirías. Y dijo lo que acabo de narrarles. Dijo, observa la montaña. Oh Moisés, observa la montaña. Si permanece firme en su lugar después de mostrarme a ella, pues entonces tú también podrías verme. Pero lo cierto es que Allah se mostró a la montaña y la montaña quedó pulverizada. ¿Sí? Entonces Allah nos dice en este versículo lo que acabo de mencionar y continúa diciendo, pero cuando su Señor se mostró a la montaña, ésta se convirtió en polvo. Y Moisés cayó inconsciente. Y cuando volvió en sí, dijo, glorificado sea Señor mío, me arrepiento y soy el primero en creer en ti. Entonces, Musa alayhi salam no vio a Allah subhanahu wa ta'ala, hermanos. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vio a Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta Muhammad, ya hemos dejado claro que el profeta Musa, el profeta Moisés alayhi salam, no vio a Allah. Entonces, el profeta Muhammad, el último de todos los profetas, el sello de la profecía, el mejor de todos ellos, vio a Allah cuando Allah le concedió los milagros del viaje nocturno y la ascensión a los cielos, y cuando el profeta sallallahu alayhi wa sallam fue más allá de donde los ángeles tienen permitido. Los ángeles acompañaron al profeta sallallahu alayhi wa sallam hasta cierto lugar, y de ahí en adelante solo el profeta sallallahu alayhi wa sallam llegó en presencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ¿significa esto que el profeta sallallahu alayhi wa sallam vio a Allah subhanahu wa ta'ala? Algunas personas piensan que pudo haber una excepción con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ya que él, al ser el último de todos los profetas, sí, Allah le permitió viajar por los cielos, y vuelvo a repetir, e ir más allá de donde los ángeles tienen permitido llegar. Sí, el profeta, Allah le concedió al profeta sallallahu alayhi wa sallam tales milagros, tales bendiciones, tales virtudes. Sin embargo, el profeta sallallahu alayhi wa sallam no vio a Allah subhanahu wa ta'ala. En una ocasión, Abu Dhar le preguntó al profeta sallallahu alayhi wa sallam si vio a su señor, y el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, él es luz, ¿cómo podría verlo? Abu Dhar le preguntó, ya Rasulullah, ¿viste a Allah? Oh mensajero de Allah, ¿viste a Allah?
Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Él es luz, ¿cómo podría verlo? ¿Cómo podría verlo? Y en otra ocasión, uno de los tabiún, que son las segundas generaciones de musulmanes, después de los sahaba, le preguntó a Aisha, radiyallahu anha, si el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam había visto a su señor, y ella contestó: Subhanallah, dijo, Subhanallah. Se me erizó la piel al escuchar lo que dijiste. Aquel que presuma que Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, vio a su Señor, ha inventado la más terrible mentira contra Allah. Esto lo dijo Aisha. Vuelvo a repetir, cuando uno de los tabiún, que es de las segundas generaciones de musulmanes después de los sahaba, y sobre esto el profeta, sallallahu alaihi wasallam, dijo en una ocasión: La mejor gente de mi nación son mis compañeros, y luego los tabi'un, los que le siguen, y luego los atba'at-tabi'un, y luego los que le siguen a ellos. Las tres primeras generaciones son la mejor gente de mi nación, los mejores creyentes que habrán. ¿Sí? A esta gente se les cono o a estas tres generaciones se les conoce como los salaf salih, ¿sí? Las generaciones virtuosas, los primeros. Y este Masruq le preguntó a Aisha: ¿Vio el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a su señor? Y Aisha se sorprendió y dijo: Subhanallah, se me erizó la piel cuando escuché lo que dijiste. Aquella persona que presuma que Muhammad ha visto a su Señor, ha inventado la mayor mentira contra Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, nos queda claro que la mente del ser humano es limitada, que nuestro Señor no tiene límites, que nuestro Señor es el Todopoderoso, el Majestuoso, el Omnividente, Omnipresente, Omnisapiente, Omnioyente, etcétera, etcétera, y no tiene límites, y no puede estar dentro de nuestra imaginación. Está mucho, mejor dicho, está mucho más allá de lo que nuestra mente pueda imaginar. Y que cualquier imagen que nosotros nos hagamos de Allah es totalmente errónea. Es totalmente errónea, porque el ser humano no puede imaginar a su creador, excepto en atributos en los que no se necesita imaginación alguna, como los ejemplos que dimos, que Allah es el misericordioso, el todopoderoso, el sustentador, donde no se necesita imaginación para entender esto. ¿Sí? Nos queda claro también que el profeta Musa alayhi salam no vio a Allah subhanahu wa ta'ala, y que el profeta Muhammad sallallahu alayhi salam tampoco vio a Allah subhanahu wa ta'ala. Shaitán simula ser Allah. Shaitán, escuchen bien, Shaitán simula ser Allah. Y esto no hay duda que aquellos que afirman haber visto a Allah vieron algo. Hay personas que afirman que yo vi a Allah, pero lo cierto en cualquiera de los casos es que ellos definitivamente vieron algo, ¿sí? Excepto que sean personas que conocidas como personas mentirosas, ¿no? Pero las personas que afirman haber visto a Allah, lo único cierto de esto es que ellos vieron algo. Lo único cierto de esto es que ellos vieron algo. Al respecto de esto, el Sheikh Abdul Qadir al-Jilani, que nació en el año 1077 y murió en el año 1166, él relató en una ocasión un episodio, y lo tengo aquí, lo voy a compartir. Él relató un episodio que había experimentado, y este incidente brinda una explicación para las dos visiones: los que dicen que vieron a Allah y los que abandonan las prácticas básicas del Islam. Y es que en algunos casos, aquellas personas que dicen yo vi a Allah, o aquellas personas que dicen yo vi al profeta, sallallahu alaihi wasallam, tras esto se apartan del camino del Islam. Se apartan en el sentido de que consideran que eso les hace permisible cosas que Allah ha prohibido, o tienden a dejar el salat, a dejar el ayuno, y esta es una prueba más de que lo que ellos vieron
Definitivamente no es Allah subhanahu wa ta'ala, definitivamente no es el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Entonces, lo único cierto es que vieron algo. Entonces, sobre esto, el Sheikh Abdul Qadir al-Jilani dijo un día: yo estaba en un momento de profunda adoración cuando de repente vi un gran trono con una luz brillante alrededor. Una voz estruendosa golpeó en mis oídos, diciéndome: oh Abdul Qadir, yo soy tu Señor. A ti te permito lo que a otros les he prohibido. Fíjense, el Sheikh Abdul Qadir al-Jilani dice: en una ocasión, mientras me encontraba en un momento de profunda adoración, vamos a decir un momento de mucho dhikr, de mucho recuerdo de Allah, cuando de pronto vi un trono con una luz brillante alrededor y una voz estruendosa golpeó en mis oídos diciéndome: ya Abdul Qadir, ana rabbuk, oh Abdul Qadir, yo soy tu Señor. Y a ti te permito lo que a otros les he prohibido. Entonces Abdul Qadir le preguntó: ¿acaso eres tú Allah, además de quien no hay otro Dios? ¿Acaso eres tú Allah, el único que no tiene socios? Ante esta, fíjense, él dijo: yo soy tu Señor, oh Abdul Qadir, y a ti te permito cosas que a otros les he prohibido. Entonces Abdul Qadir le dijo: ¿eres tú Allah? Él no dijo: ¿eres tú mi Señor? Dijo: ¿eres tú Allah, el único sin socios ni copartícipes? ¿O enemigo de Allah? Dijo: ¿eres tú Allah, el único sin socios ni copartícipes, o enemigo de Allah? Porque sabía quién le hablaba. Luego de esto, la luz se desvaneció y la oscuridad lo cubrió. La voz dijo entonces: Abdul Qadir, me atrapaste por causa de la comprensión de la religión que tienes y de tu conocimiento. Por eso, hermanos, es importante aprender de estos asuntos, ¿sí? Y dijo a continuación: yo he intentado engañar a casi 70 adoradores piadosos con estos incidentes. He intentado engañar a casi 70 adoradores piadosos con estos incidentes. ¿Sí? Luego la gente le preguntó a Abdul Qadir: ¿cómo es que se dio cuenta que era Shaitán quien proclamó ser Allah y pretendió hacerle permisible cosas que Allah le había prohibido? Oh Abdul Qadir, ¿cómo te diste cuenta que la voz que te dijo: yo soy tu Señor y a ti te hago permisible lo que a otros les he prohibido? ¿Cómo te diste cuenta que era Shaitán? Y él respondió: es porque yo sabía que la ley divina que le fue revelada al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no puede ser revocada ni cambiada. Y es cierto, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos ha dejado a nosotros una ley completa. Allah subhanahu wa ta'ala, por encima del profeta sallallahu alayhi wa sallam, nos ha dejado a nosotros un mensaje completo: al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hoy les he completado su forma de vida. Al yawma akmaltu lakum dinakum. Hoy les he completado su forma de vida. Al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Y les he completado mi favor sobre ustedes, para ustedes. Wa raditu lakum al-islam dinan. Y me complace el Islam como forma de vida para ustedes. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha transmitido a nosotros un mensaje completo. No hay nada que el profeta sallallahu alaihi wasallam haya dejado a medias. Incluso los asuntos modernos que no estuvieron en tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam, puede que el profeta no nos dijera cómo subirse a un avión, pero el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo cómo subirse a un medio de transporte. Cuando se suban a un medio de transporte, digan: Subhanalladhi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Entonces, fíjense, el profeta sallallahu alaihi wasallam hasta en cosas tan pequeñas nos ha enseñado todo. Por eso dicen los ulama que no hubo profeta anterior al profeta sallallahu alaihi wasallam que enseñara a sus seguidores asuntos tan minuciosos como los ha enseñado Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a su nación. Entonces Abdul Qadir dice: ¿cómo me di cuenta
que quien me hablaba era Shaitán, el enemigo de Allah, y no Allah mismo? Es porque yo sé, dice, yo sabía que la ley divina que trajo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no puede ser revocada ni cambiada, por supuesto. Y también se dio cuenta, dice, y también me di cuenta que me di cuenta de quién era cuando Shaitán anunció que él era mi señor. Él dijo: yo soy tu señor y a ti te hago permisible lo que a otros le prohíbo. Pero cuando le pregunté, ¿eres tú Allah, el único sin socios ni copartícipes? ¿Sí? Él no fue capaz de confirmar que era Allah. Y es que él no va a decir. Y es que Shaitán tiene bien claro que él no puede llegar a ese extremo. Sabe que Allah subhanahu wa ta'ala, y eso es lo más sorprendente, Shaitán, quien sabe que va a ser condenado al fuego del infierno, sabes, conoce de sus límites. Él puede venir e pretender engañar a los seres humanos diciéndoles: yo soy tu señor, pero él no va a decir nunca: yo soy Allah. ¿Sí? Entonces, asimismo, en el pasado hay personas que han afirmado haber visto el Kaaba, otros que haber visto que hacían circunvalación al Kaaba, otros que haber visto al profeta sallallahu alaihi wasallam, etcétera, etcétera. Entonces, y lo curioso es que o uno se mantiene firme, como en este caso, u otros terminan yéndose por mal camino, y tras visiones como estas en las que ellos afirman haber visto tal o cual cosa, empiezan a abandonar el salat, empiezan a abandonar el ayuno, empiezan a abandonar ciertos preceptos del din, bajo la primicia o bajo la idea de que la visión que han tenido los ha llevado a ellos a un estatus mucho más superior en el que ya no están sujetos al cumplimiento de tales preceptos. Y eso es un desvío evidente, un desvío extremo que nada tiene que ver con las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La clase de hoy, hermanos, sobre ver a Allah subhanahu wa ta'ala, la vamos a dividir en dos, para no hacerla muy, muy, muy extensa. Nos queda un poco sobre el significado de Sura An-Najm, y es que por error algunas personas piensan que algunos versículos de esta Sura implica que significa, creen ellos erróneamente que creen que significa que el profeta sallallahu alaihi wasallam vio a Allah subhanahu wa ta'ala en el horizonte, ¿no? Sobre esto y sobre veremos a Allah subhanahu wa ta'ala en la próxima vida o no. ¿Sí? Eso inshallah lo completamos. También, ¿podremos nosotros ver al profeta Muhammad? ¿Podemos verlo? Hay personas que afirman: yo he visto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en sueños. ¿Será cierto eso? Algunos de esas personas se basan en el hadith en el que el profeta, hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, en el que el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: quien me ha visto en sueños, efectivamente me ha visto, porque Shaitán no puede tomar mi forma. Hay que tener claro, y esto también lo vamos a hablar de esto en la segunda parte de esta clase, hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, el hadith es sahih, un hadith de Abu Huraira, y es un hadith sahih. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien me ve en sueños me ha visto, porque Shaitán no puede tomar mi forma. Bien, el profeta sallallahu alaihi wasallam le hablaba a sus compañeros, quienes lo conocían, quienes convivían con él, quienes veían al profeta sallallahu alaihi wasallam las 24 horas del día, o veintitantas horas, porque mientras el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba en su casa, no lo veían, ¿no? Pero, es decir, conozco a alguien que lo veo todos los días unas 8 horas al día, y en el momento que yo sueñe con esta persona, obviamente voy a decir que a quien vi en sueños era él. Porque conozco su imagen, conozco cómo era esta persona. Entonces, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam conocían obviamente al profeta sallallahu alaihi wasallam, y si lo veían en sueños, y según dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien de ustedes me ve en sueños, efectivamente me ha visto, porque Shaitán no puede tomar mi forma. Dos, nos queda claro que Allah le ha prohibido a Shaitán tomar la forma del profeta sallallahu alaihi wasallam. Tres, nosotros somos generaciones que vinieron después de la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam.
no conocemos del profeta sallallahu alaihi wasallam, sino algunos detalles que nos han llegado a través de los hadices que están en la sunna. Entonces, son situaciones distintas y sobre esto, hermanos, vamos a completar en la segunda parte de esta clase. Vuelvo a repetir, para no hacerla larga, lo vamos a cortar aquí esta clase. Hemos tocado, vuelvo a repetir, la mente del ser humano es limitada, Allah no tiene límites. Podemos comprender algunos atributos de Allah sin necesidad de imaginación alguna. Otros atributos están más allá de nuestra imaginación. Los comprendemos en el significado, no comprendemos, comprendemos el significado, la realidad de pero no conocemos la realidad de los mismos. No conocemos la realidad de los mismos, y es que Allah está mucho más allá de nuestra imaginación. El ser humano puede imaginar cosas en base a cosas creadas, en base a cosas que él puede visualizar, como los ejemplos que di: Superman, unicornio, gremlins, etcétera, etcétera. Son todas cosas que el ser humano ha ido utilizando, recreando su imaginación en base a cosas que ya conoce, ¿no? Musa alayhi salam no vio a Allah, alabado sea. El profeta Muhammad sallallahu alayhi salam no vio a Allah, alabado sea. Entonces, si profetas y mensajeros que son los mejores de entre la humanidad no han visto a Allah, alabado sea, en esta vida, nadie mejor que ellos lo va a ver. Allah subhanahu wa ta'ala no puede ser visto en esta vida. Allah, alabado sea, dice, nadie lo puede ver, pero él sí puede ver a sus siervos. Y en la segunda parte, vuelvo a repetir, hablaremos sobre, podemos ver a Allah subhanahu wa ta'ala en la otra vida. ¿Qué dicen? ¿Podemos verlo o no? ¿Podremos ver a Allah en la otra vida o no podremos? Lo dejamos para la siguiente clase. Y si podemos ver al profeta sallallahu alaihi wasallam en sueños o no podemos verlo, lo dejamos para la siguiente clase. Barakallahu fikum, hermanos y hermanas. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.